Y con toda la familia, los niños y por supuesto toda la alegría para todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestro futuro alcalde Mitchell, Roberto Misael Pérez. Gracias también a la Desco de la Papalota y por supuesto gracias al hermano Pedro, que es parte del equipo de acá de la zona de Tierra Blanca. Vamos a dar comienzo a este evento para todos y cada uno de ustedes, deseándoles una feliz tarde y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Para comenzar, voy a llamar acá a que se venga acá al estrado, acá a la tarima, con cuidado, por supuesto, a nuestro diputado, viceministro de Agricultura, como lo es, don Rigoberto Soto. Por favor, démosle un fuerte aplauso, por favor. Vamos. Vamos a grabar con él. Bienvenido en esta tarde. Gracias. Vamos a seguir llamando a uno de nuestros concejales aquí por Tierra Blanca. Vamos a recibir al hermano Pedro en esa tarde. Quiero que me le brinden un fuerte aplauso al hermano Pedro en esa tarde. Hermano Pedro Ramos, que es parte del equipo de concejal de acá de esta zona de Tierra Blanca. Así que bienvenido, hermano, en esa tarde de viernes. Gracias. Bien, vamos a llamar también al representante o al presidente de la DESFO, que también es parte de los patrocinadores de la Papalota. Por supuesto, llamo aquí a la tarima a don Walter Alemán. Por favor, démosle un fuerte aplauso al presidente de la DESFO. También forma parte del equipo. Con cuidado, con cuidado. Y por supuesto, no puede faltar, vamos. Ah, el futuro alcalde de la ciudad de Jiquilisco. Aquí está. Señoras y señores, quiero que le brindemos un fuerte aplauso para Roberto Misael Pérez Michel en esa tarde, por favor. Le vamos a pedir que despacio, porque, ¿verdad? Bienvenido. Ustedes pueden ver acá el equipo al cual vamos a estar con todos y cada uno de ustedes acá en esta tarde dando este evento especial. Bienvenidos. Para comenzar, le voy a ceder las palabras para que se exprese, para que dé el mensaje a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, a nuestro diputado, a nuestro viceministro de Agricultura, ¿cómo lo es? Don Rigoberto Soto, por favor, el aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá en Tierra Blanca y venir y encontrar la comunidad muy diferente a como la encontramos cuando nosotros estábamos en la campaña del 2018, donde las calles estaban en mal estado, donde esta comunidad, donde este cantón estaba abandonado, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora venimos a una comunidad, venimos a una ciudad donde las cosas son muy, pero muy diferentes. Y no me cabe duda que el 28 de febrero vamos a continuar realizando esos cambios que todas las comunidades de Jiquilisco se merecen. Así que démosle un aplauso a nuestro próximo alcalde, a don Misael Pérez, por favor. También a todo el equipo de concejales que se ha hecho presente esta tarde, así como el hermano Pedro, que es el representante acá de este sector, a todo el equipo de trabajo de Mitchell, quiero felicitarlos por esta actividad, por este agasajo que le han hecho a los jóvenes, y pues vamos a quedar hasta ahí, porque yo creo que los jóvenes quieren ya disfrutar, esos niños quieren disfrutar ya del famoso cocolito. Así que muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso. Sí, nuevamente el saludo al equipo que ha hecho posible para que nosotros disfrutemos de esta tarde, ¿ok? Bien, a continuación voy a llamar acá para que dé lo que es el mensaje a todos y cada uno de ustedes, linda gente de Tierra Blanca, a su representante, aquí, al concejal que está de la mano con todos y cada uno de ustedes, como lo es
el hermano Pedro Ramos. Por favor, démosle el fuerte aplauso. Gracias, verdaderamente. Hermano pastor Pedro. Me siento excelentemente contento, feliz. Que son amigos. Y yo quiero que, pero de verdad, porque no puedo pasar, o no podemos pasar esto por alto, yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor de los cielos, pero démoselo fuerte, por favor, pero que se oiga, pero de verdad, que se oiga, porque así debe de ser, porque por Él vivimos y por Él respiramos. Y también que Dios bendiga a los niños, cuidemos a los niños. Unámonos a proteger a los niños, a cuidarlos, a defenderlos. Porque estos niños, este evento es para los niños. Especialmente para los niños, este evento es de ustedes. Espero que los padres se sientan orgullosos, se sientan felices. Tierra Blanca es Tierra Blanca. Y Tierra Blanca merece mucho más de lo que está recibiendo. Porque somos parte de Jiquilisco. Pero también quiero saludar a mis compañeros concejales. No puedo dejar de hablar de mis compañeros concejales. No puedo. Quiero felicitar y saludar a Carla Bermúdez. Por favor, un fuerte aplauso, porque también es parte, pero déjalo fuerte, porque es parte del consejo. Estamos luchando por llevar adelante Jiquilisco. También a Vital Castro, que lo tenemos acá. Un fuerte aplauso para este compañero, que también él es parte, también él es parte de las decisiones para sacar adelante en el desarrollo de Jiquilisco. También a Javier Flores, pero no sé por qué no está, parece que está estorbado de salud. El síndico que tenemos, un fuerte aplauso, por favor, para él. Y unámonos para hacer lo bueno, unámonos para hacer el bien. A Miguelito también, un fuerte aplauso para Miguelito, por favor. A Ulises Rojas, que no lo tenemos, también un fuerte aplauso para él. Cigarán, no sé si tenemos a Cigarán por acá también, es parte del consejo también. De veramente somos un equipo y somos servidores para ustedes. Verdaderamente me siento feliz representarlos a ustedes, Tierra Blanca y todos sus alrededores. Yo quiero también que me le den un fuerte aplauso, pero así, pero con el corazón, así. Un fuerte aplauso a nuestro candidato alcalde Michel, por favor. Yo quiero que él se sienta en confianza. De verdad. Y así pues felicito a todos los concejales también, que somos parte de este evento. Y vuelvo y termino con esto. Gracias por hacerse presente, muchísimas gracias. Disfrútenlo segundo a segundo, disfruten cada momento de todo esto. Ahí está, ahí hay pupusitas, ahí están los refrigerios, están los sándwiches para los niños, está Cocolito, por supuesto. Disfrute cada momento, cada segundo de este gran evento, que es para todos los que se han hecho presentes. Gracias y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.